Hacemos un minuto de meditación. Página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El bababán estaba enfocada en llamar al pico del buche en la rinja, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el bababán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamadas percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área para lo que pensara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica y la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco regalos también vacíos de existencia y inherentes. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área para lo que pensara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de confusión y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni excepción, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logros. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso.
Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tarayata om gate gate paragate parasangate bodhi soha. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sanatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haber hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá. Y meditó las palabras profundas del diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron orientados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma de Mahasattva, las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que se desactive. Me postro en la asamblea de Rakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yakle. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transforman, que se disipan, que se apaciguen, sin tinguru y soja, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, y que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma, y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Thank you.
Tratamos de establecer una buena motivación, que ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas sean con la intención de que podamos alcanzar, crear las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Bueno, ya sea a nivel social, ya sea a nivel individual, hay problemas. Y donde quiera que nosotros pongamos la mirada, siempre hay problemas. Y problemas de todo tipo. Hay una enorme variedad de problemas. Y precisamente son problemas que nos afectan a cada uno como individuo, pero también están afectando a toda una sociedad y a todo el mundo. En el mundo también existen una enorme cantidad de problemas, una variedad de problemas, y precisamente aprovechando que somos bastantes personas el día de hoy, pues quería aprovechar para que juntos hiciéramos las alabanzas a Tara una vez. Porque para que realmente, haciendo esta oración, deseando que rápidamente, de la manera más rápida, se puedan eliminar todas estas dificultades, todos estos problemas que tiene el mundo entero, que tiene la sociedad, para que todos estos problemas puedan eliminarse. Y tratar de que, ya que estamos haciendo esta oración, pues tratarla de hacer concentrados realmente en ese estado de oración. Y es que el hecho de tener problemas de cualquier tipo, social o individual, todos los problemas, es por falta de méritos. Así que, aprovechando que somos muchos, pues quiere decir que si todos en grupo, juntos, recitamos las alabanzas a Tara, pues acumulamos más mérito. Porque claro, esta oración, estas alabanzas las podéis hacer en casa, cada uno en su casa las puede ir haciendo, pero cuando las hacemos en grupo, esa oración tiene mucho más fuerza, es mucho más potente. Y tiene, porque se supone que es por falta de méritos, quiere decir que es porque hemos creado acciones negativas. Entonces, al hacerla en grupo y tener más fuerza, pues entonces nos está ayudando más, con esa mayor fuerza, a eliminar
y a dejar a un lado nuestras acciones no virtuosas. Así que también hay que tomar en cuenta algo. Yo sé que cada uno tiene sus propios problemas, pero que nuestra oración no sea para que mi problema se elimine, para que este problema que tengo se elimine, sino la motivación que nos impulsa a hacer esta recitación es para que los problemas que experimentan los seres en todo el mundo puedan eliminarse. Nuestra motivación está pensada en el bienestar de los demás, para que todos estos problemas de todos estos seres se eliminen. Y así entonces estamos dirigiendo bien esta oración. Entonces tratad de hacerla concentrados, tratad de hacerla bien. Y a lo mejor este ejemplo o esta analogía ya muchos de vosotros la habéis escuchado, pero también que nos sirva de recordatorio de la importancia de hacer esta oración en conjunto. Porque cuando nosotros queremos limpiar una habitación y si tenemos una escoba, la escoba pues tiene muchas cerdas, entonces puede limpiar fácilmente el lugar. Pero si tú nada más tienes una y con eso pretendes limpiar toda una habitación, pues es dificilísimo, es casi imposible. Pero lo mismo sucede. Nosotros en conjunto somos como una escoba que tiene muchas cerdas, que es capaz de eliminar y limpiar más rápidamente y de manera más efectiva nuestras negatividades. Página. Esto lo dice que habla Son Rinpoche. No, Dorjinsu. Dorjinsu. Son Rinpoche. No, Tijan Dorje. Tijan Dorje-chan, perdón. Tijan Dorje-chan decía este ejemplo. Página 191. Oye, suma. Pamadro, manacha, celo. Chasen Roma Numa Pamo, Kenin Keshidona Rama, Jise Junko Saki Segi, Kesa Jewane Nishuma, Chasen Toke Dawa Kuntu, Kawaya Nise Peserma, Kama Tropa Son Kananki, Ratu Sheve Orabama, Chasen Sene Shine Kenki, Peme Shaki Napakema, Shimba Shoke Tawashiwa, Shoba Tase Soyunima, Chase de Sisen Pesunto, Tayena Pareva Shoma, Malu Paro Chimpatope, Yewe Shiki Shintutema, Chase Tutara Mundike, Todan Choken Nakakama, Yinte Tuko Sakinente, Lupa Me Paco Panuma, Chase Yasime La Zampa, Luna Nasho Waruchoma, Jumburu la risanada, no dicho que tú le toma, chase tada tada peki, paro tu que rato yoma, y que yo que sanquinente, me va tu pachi tu arma, chase tu leyen pa chempo, tu di pa wona pa yoma, yo que se nietro de dense, trabo tan sin malu soma, chase con yo son el taqui, soa tu chela pa quema, Marucho que colo yempe, raki o que suena chuma, chase ratu aguayipe, oye que trevo a pema, chevarate tu taragi, tu dangi que guaducema, chase sanji puene zona, tache copando panima, trono yine yike hungi, popa tache no padroma, chase trevo a bubo uge, quien va tan sin tu barma, repetu la obra mela, tapa sin tu hora sema, chase que también me meta, pa huetre hue una nema, yine kune kure kowe, trae puge na payoma, chase sa sin yo la saki, tibi no que saki duma, trono yin se yike hunki, rimpado banani kema, Chase de mage mashima, nyale de si soyunima, soa ota dana debe, timpache pollo banima, chase kune kora kawe, trai lupe na toquema, nike chupe na nikope, limpa hune romanima.
La clase de ayer estábamos hablando sobre la compasión y cómo la compasión nos está acercando a la mente de la bodhicitta, porque en el momento en que se genere la auténtica compasión, nos está, de una manera más rápida, nos va a llevar a generar la mente de la bodhicitta. Por eso se dice, nos acerca a la mente de la bodhicitta. Cuando se... Y es lo que... Es el tema que vamos a entrar a hablar, la bodhicitta. Cuando se trata de explicar la bodhicitta, se puede citar a Tisha. A Tisha dice, la mente de la bodhicitta es como el sol y la luna. ¿Por qué lo compara con el sol y la luna? Porque gracias al sol y a la luna hay luz. Eliminan la oscuridad. Por la noche, la luz de la luna nos permite ver. Elimina la oscuridad y el sol, con más claridad vemos cómo en el momento en que sale el sol, está eliminando la oscuridad. Si nosotros no tuviéramos ni sol ni luna, estaríamos viviendo en completa oscuridad y nos volveríamos locos si nada más estuviéramos en total oscuridad. Así que Atisha dice, es tan importante esta mente porque está eliminando la oscuridad que por eso deberíamos hacer un intento por esforzarnos en generar esta mente de la bodhicitta, que no es fácil de generarla, pero vale la pena esforzarnos por ello. Y es decir, dice, hacerla crecer en nosotros no es cosa fácil, pero de no intentarlo, entonces, ¿cómo algún día va a crecer? Así que vale la pena esforzarnos por generarla, por hacerla madurar en nuestras mentes. Este es el consejo de un ser muy santo, un ser con grandes logros, que es Atisha. Y ahora dice Geshe-la, yo simplemente os doy, soy el mensajero que transmito este mensaje. No es que sea yo un practicante avanzado, ni mucho menos, simplemente soy un mensajero.
Y dice Geshe-la, yo les doy, soy el mensajero que transmite el mensaje, ustedes lo están escuchando, pero si solamente se queda ahí, entonces no lo estamos aprovechando. También citando a lo que dice Shantideva, Shantideva dice, una persona que padece de una enfermedad y coge un libro que te habla de la enfermedad y de todo el tratamiento que curará esa enfermedad, y tú lo lees, tú lo conoces, ves todo el tratamiento, ves todas las medicinas que uno se puede tomar y cómo puedes sanarte de esa enfermedad. Pero si es enfermo, no se toma la medicina, ¿de qué sirve tener todo ese conocimiento? ¿De qué sirve saber el tratamiento de manera perfecta si no se está tomando la medicina? No sirve de nada porque no se va a recuperar, simplemente por saber del tema. Igual, nosotros por conocerlo, por saberlo, por escucharlo, lo único que estamos dejando es huellas. Pero para que realmente dé fruto algo dentro de nosotros, pues tenemos que poner nuestro esfuerzo, debemos de actuar en ello. Y cada uno, con las personas con las que convive, con las personas que, con las que se encuentra, y en cada momento tratar del día a día, tratar de reconocer las cualidades de la bondad y tratar de aplicarla en su vida, con quien nos rodea, con los que convivimos. Porque ¿qué caso tiene estar pensando en la felicidad de todos los seres, todos esos seres que la verdad no los estamos, no los vemos, no estamos cercanos a ellos, pero sí que ya podemos ir aplicando esa bondad con los que vemos, con los que convivimos, con los que nos encontramos? Y eso es lo que nos va a beneficiar, eso realmente vamos a encontrar un estado de bienestar en ello, y por eso es importante que nos esforcemos con los que ya están a nuestro alcance. Dice Geshe-la, yo solo soy el mensajero, de nuevo, solo soy el mensajero, no soy un practicante serio de ello, por eso es que me enfado con tanta facilidad. Yo me enfado incluso hasta con los catalanes. La pupa. Es broma. Así como claramente vemos la necesidad de tomarse la medicina, porque eso es lo que te va a curar de la enfermedad, y que si no te la tomas, imposible que te puedas curar, pues del mismo modo nosotros tenemos que ver esa necesidad de ir aplicando estos consejos en nuestra vida, de ir aplicando la bondad en nuestra vida con nuestros padres, con los hijos, con la gente que nos rodea, con los compañeros, etc. Irlo aplicando cada momento en nuestra vida, irlo aplicando. Y así estamos haciendo de que en esta vida vamos a estar bien, vamos a obtener incluso beneficios en esta misma vida. Y el amor que podamos generar, ese respeto que podamos generar también hacia los demás,
Recuerden, tratar de que no esté mezclado con el apego. Tratar de que realmente ese cariño hacia los seres, ese respeto, sea libre de apego. Y la clase anterior estuvimos hablando de ese tema acerca de cómo es que podemos distinguir si está mezclado con apego o no. Así que no lo voy a volver a repetir. Seguimos en el texto. Entonces, estábamos en la parte que dice, así después de familiarizarme, Y entonces dice, está haciendo, en esta línea, está haciendo una promesa. ¿Qué línea, perdona? La leo y ahora dice, porque no la he leído todavía. Ah, vale, entonces, hay una línea que leyó Geshe-la donde se está enfatizando la promesa. Así, después de familiarizarte con la compasión como base, medita en la mente del despertar de la bodhicitta. Y entonces, ya que vemos que vamos a cultivar esa mente de la bodhicitta, entonces hay que conocerla. Y es ahí donde nos dicen, bueno, la bodhicitta es de dos tipos. La convencional, o bodhicitta convencional, y la bodhicitta última. Entonces debemos de cultivar ambas, tanto la bodhicitta convencional y la última. Así que vamos con la primera. Como hay que cultivar también esta, la bodhicitta convencional, ¿a qué se refiere? Y en el texto dice, la bodhicitta convencional es el cultivo del pensamiento inicial que aspira a lograr la insuperable y perfecta budeidad para beneficiar a todos los seres errantes, después de haber tomado el voto por la compasión que desea liberar a todos los seres del sufrimiento. Entonces, quiere decir que esta bodhicitta convencional es simplemente un deseo, una aspiración, como dice, ese deseo a querer alcanzar
la perfecta y completa budidad para ser capaz de beneficiar a los seres. Al principio debe comenzar como ese deseo, esa mente que aspira a ello. Así que, en primer lugar, hay que generar esta mente de la bodhicitta convencional que está aspirando, que es un deseo alcanzar ese estado de Buda para el beneficio de los seres. Pero ¿nos debemos de quedar únicamente en ese deseo, en esa aspiración? La respuesta es no. Hay que ir todavía más allá, trabajar para ir que sea más allá que un simple deseo. Y entonces, volviendo otra vez al texto, dice: esta bodhicitta convencional se debe de cultivar en un proceso similar al descrito en el capítulo sobre ética moral en el Bodhisattva Bhumi, generando esta mente al tomar el voto del Bodhisattva ante un maestro que obra de acuerdo a los preceptos del Bodhisattva. ¿Qué quiere decir? Que ya no se convierte solo en un deseo, sino que ya se tiene que pasar a un compromiso, a una determinación. Ahí es cuando se habla también de las paramitas, ir desarrollando estas paramitas, y claro, para ello uno tiene que empezar a comprometerse en ese camino. Entonces, según el texto, nos está hablando de que existe un orden. Primero se tiene que generar la convencional, bodhicitta convencional, y luego se va a dar lugar a la bodhicitta última. Entonces, que se la pregunta, ¿es correcto ello? ¿Siempre se tiene que dar con ese mismo orden? Le preguntaba a José, perdona. Pero, lo siento, no dije José, pero bueno. Bueno, luego está la bodhicitta, la adopción de la bodhicitta mediante el ritual, pero ya no sé si esto es saltarse la parte de la bodhicitta convencional, no lo sé. Algo más. Ya, cada rumbo. Ya, las. ¿Qué vuelve? No, ayer dijo que la renuncia y la bodhicitta sí que llevan un orden, pero la bodhicitta última, es decir, la vacuidad, puede ser generada antes que la bodhicitta. Gesell hat gesagt, sun sons, dann da die Changchu ben Changchu sem, ne jun la kiene Changchum ki Changchu sem ki gi resa. Ine yanta petawa rimpa gomares. Tanda mani desige yomares. Ane nos. Vale, no, Paloma, es que no estamos hablando de eso. Y creo que el error, la confusión, es que aquí me han puesto bodhicitta última. Y se refiere, nosotros la solemos llamar la bodhicitta de compromiso. Eso es otra peli. Entonces, no, pero. No, sí, sí. Entonces. Que si la bodhicitta, de lo que estamos hablando, si la bodhicitta convencional y la bodhicitta de compromiso, según este texto, voy a volver a, esto no lo ha dicho Geshe-la, pero lo vuelvo a decir. Según el texto, nos está diciendo que primero se da la convencional y después se va a dar lugar a la de compromiso. Entonces, así es como este texto nos está poniendo ese orden. Geshe-la pregunta, ¿es necesario que siempre sea en ese orden? Yo por bodhicitta convencional entiendo que son aspiración y primero aspiración y luego la de compromiso, y las dos son bodhicitta convencional, y el orden sí que es aspiración y luego compromiso, creo. Pero la entonces la respuesta es, perdona, la respuesta es que sí o que no. La respuesta es que para mí la bodhicitta convencional incluye las dos, la de la aspiración y la de compromiso, y primero viene la de aspiración y luego la de compromiso. Primero la de aspiración y luego la de compromiso.
Es que aquí está escrito en el texto, está como primero la bodichita convencional y luego la bodichita última. Sí, pero no, voy a dejarlo convencional y última como en el texto. Entonces, cuando hablamos de la bodichita de aspiración y la bodichita de compromiso, ¿cómo las definirías? La de aspiración es el deseo. El deseo. Y se lo ha explicado Isla, eso sí, muchas veces. Con el ejemplo, quiero ir a Contar Ramos a Barcelona. ¿Vale? Y obviamente podrías ir a Madrid, pero bueno, está en Madrid y yo. Esa es la de siempre, dice esa. Y la de compromiso ya es cuando compras el billete y ya viajas. Sí, haces el viaje. Ya sí, estás montando en el tren. Ya estás practicando. Así es. Pero bueno. En general, cuando estamos hablando de la bodichita de aspiración y la bodichita de compromiso, como ya se explicó, la bodichita de compromiso es aquella que ya está, tienen una meta, ambas están buscando una meta. En la del compromiso es cuando ya está actuando en dirección de esa meta, sus actos ya están dirigiéndose realmente hacia esa meta de la budeidad. Mientras que la bodichita de aspiración es simplemente un deseo, que sería alcanzarlo, yo deseo, es una aspiración, pero todavía no se ha movido en esa dirección. Pero esto que acaba de explicar no es una explicación mía, dice Geshe-la, esto está en el Bodhisattva Charyavatara, así que es una explicación de Shantideva, así es como él lo explica, el que desea ir y el que ya está andando a su destino, el que desea ir a un destino y el que ya está andando hacia ese destino, está Liu Tampo Rabage, está en el primer capítulo del Bodhisattva Charyavatara, eso es de Shantideva, pero mi ejemplo sí es el de Barcelona, que ha dicho pasando. Entonces, aquí en el texto que estamos viendo nos dice primero, es la aspiración. Primero tienes que tener esa aspiración a lograr esa budidad para beneficiar a los seres y es un deseo, una aspiración. Y a partir de esa aspiración entonces ya te comprometes a querer conseguirlo, pues tomando, por eso habla de la ética, el capítulo sobre la ética, que cuando uno ya toma los votos del Bodhisattva, está comprometiéndose con esa actuación, ya está dirigiéndose hacia la budeidad. Entonces, eso es lo que nos propone el texto. Pero también es verdad que hay casos de personas que primero generan la bodichita de compromiso y después la de aspiración. Por ejemplo, personas que toman los votos del Bodhisattva, que pueden
pueden generar esa, empiezan a toman los votos del bodhisattva, se comprometen con esas acciones, están generando esa mente la bodhicitta y después se da la aspiración. Entonces también es verdad que se puede dar en el sentido opuesto, o también como lo están proponiendo aquí, primero uno ve lo que es la mente en la bodhicitta, desea alcanzarla, desea generarla, se vuelve simplemente una aspiración, luego gracias a esa aspiración pues se busca entonces comprometerse tomando votos, etcétera, y entonces se da primero la de aspiración y luego la de compromiso. Pero también hay que tomar en cuenta que se puede dar también casos de personas que primero se comprometen y después se da lugar a la aspiración. Así que no hay un orden predeterminado para que surjan una de estas. ¿Y cómo es posible? Entonces, cuando uno toma los votos del compromiso, pero no tiene todavía la de aspiración, ¿realmente es genuino esa bodhicitta de compromiso cuando realmente no aspira a alcanzar la iluminación? Gisela, que si mi chic di Changchu Senpai ki donpa len, len lento care dumba yo mare pe chang munsem yo mare pe sa munsem yo mare pe kulun zam rim sho chang ju sem ba dumba ngan za ling yo ar ba ngan za ji lu munsem yo ar ba tan da munsem sa de sim ji chini ba sig yo ar es ne se na ta yo ba chang ju se ke yo mara ke yo mara munsem ji ne chang ju sem ji gro ba chang ju sem ba dumba ngan za ling yo ar ba. Vale, dice que es la. Aquí, cuando estamos hablando de la bodhicitta de compromiso y la bodhicitta de aspiración, son en el continuo mental de los bodhisattvas. Es decir, ya eres un bodhisattva. Mientras que nosotros ya hemos tomado votos. Hemos tomado los votos, muchos han tomado los votos de los bodhisattvas, pero no por haber tomado los votos de los bodhisattvas tienes la mente de la bodhicitta. Puedes tener la motivación de, y por eso tomas los votos de los bodhisattvas, pero la mente de la bodhicitta todavía no se ha generado. Y también si se toman los votos tántricos, antes se tiene que haber tomado los votos de los bodhisattvas. Entonces ahí no hay bodhicitta de aspiración. Es que suena raro que uno sea un bodhisattva sin haber aspirado a querer alcanzar la iluminación para beneficiar a los demás. Suena muy raro para nosotros. ¿Qué es la? ¿Quién sabe? 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 Vale, no es extraño, no es nada de extraño, porque nosotros todavía no tenemos ni la bodhicitta de aspiración ni la bodhicitta de compromiso, pero sí que se puede llevar a cabo las prácticas o el adiestramiento de estas mentes, porque nosotros todavía no tenemos la mente de la bodhicitta, entonces practicamos o nos estamos adiestrando hacia eso. Pero dice también Esla, no hay que olvidar que estamos viendo un texto, es un texto de un nivel avanzado, entonces a lo mejor puede causar confusión, pero dice Esla que es como que una cosa es el desear, podemos, para que sea bodhicitta de compromiso, bodhicitta de aspiraciones, porque ya hay una mente de la bodhicitta que se ha generado. Antes de eso, pues entonces tratas de adiestrarte en dirección a la bodhicitta de aspiración o la bodhicitta de compromiso. La bodhicitta de aspiración es de menor fuerza, podemos decirlo, porque simplemente
se ha generado la mente de la bodhicitta y dice, pues ojalá pueda alcanzar el estado de Buda para el beneficio de los seres. Mientras que la bodhicitta de compromiso es la que ya está, es mucho más poderosa porque está ya comprometida con, ya está actuando en, ya está en ello. Ahora, es como por ejemplo, una persona que no tiene todavía la mente de la bodhicitta, toma los votos de los bodhisattvas, empieza a adiestrarse, empieza a trabajar con su mente, empieza a adiestrarse y llega un momento en que consigue la mente de la bodhicitta. Esa persona ha tomado los votos de los bodhisattvas y por lo tanto ya tiene la mente de la bodhicitta de compromiso. Y enseguida ya va a venir la bodhicitta de aspiración. Así puede ser el caso de alguien que se genera primero la bodhicitta de compromiso y después la bodhicitta de aspiración. Por lo que ha dicho Paloma, yo estoy en la duda porque creía que la bodhicitta de compromiso, no, la bodhicitta de aspiración es la aspiración, el deseo de generar la mente de la compasión, y la bodhicitta de compromiso es, una vez que has generado la aspiración, el deseo de liberar a los seres del sufrimiento. La pregunta. No, es la duda, mismo. Lo que ha preguntado Paloma, es la duda esa que tenía. Tanda Monsem, Lana, Chindo Yos, Doba Yos, Ninje Kindo Yos, Ane Yuxem Inatis, Monsem Kiesan, Jesem Yuxem Kigiores, Amkitusa. Pues vale. No sé, yendo en el roa. Cuando yo daba tu resta, curumio amores de New Restroa. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, ya después de todo esto, es que no hay un orden determinado para que surja una o la otra. No, curumio dan nunca te res. Tijin la luma, yo con el chanjo siempre tombale, chanjo siempre. Vale, entonces es así, si una persona que todavía no tiene la mente de la bodhicitta y toma los votos de los bodhisattvas, no degenera sus votos de los bodhisattvas, está meditando, manteniendo esos votos de los bodhisattvas, entonces llega un momento en que genera la bodhicitta y lo que está generando es la bodhicitta de compromiso. Y después se da lugar la de aspiración. Ahora, el otro caso sería una persona que no ha tomado ningún voto de los bodhisattvas, y que está meditando en lo que es la bodhicitta, está cultivando la bodhicitta hasta que llega un momento en que la genera y entonces ahí se está dando en primer lugar la bodhicitta de aspiración y luego se va a dar lugar a la bodhicitta de compromiso. Aquí estamos hablando de la bodhicitta convencional. Entonces, la bodhicitta convencional se refiere a ese deseo de decir yo quiero beneficiar completamente a todos los seres, por lo tanto, debo convertirme en un Buda. Entonces, esa bodhicitta convencional es ahí donde entra la bodhicitta, tanto de aspiración como la bodhicitta de compromiso. Razón. Rama Sanjine Kosong.
Bueno, entonces, dice Geshe-la, cuando hablamos de la bodhicitta convencional, como también se explicó ya el día de ayer, para generar la bodhicitta convencional hay dos métodos. Uno de ellos es el de siete puntos, causa y resultado, y el otro método es de intercambiarse uno por los demás. Entonces, una vez que ya se ha generado esa bodhicitta convencional, entonces hay que esforzarse en generar la bodhicitta última. Así, ya está aquí en vuestro texto que dice, después de generar la mente del despertar de la bodhicitta convencional, esfuérzate en cultivar la bodhicitta última. Sí. Aquí. Entonces, José, ¿qué es la pregunta? La bodhicitta última en el continuo mental de qué ser la encontramos. En el continuo mental de un ser Arya Bodhisattva. Pues es correcto. Esta bodhicitta última la vamos a encontrar en el continuo mental de un Arya Bodhisattva. Y aquí entonces ya nos están explicando a qué se refieren con la bodhicitta última. Y dice, la bodhicitta última, y aquí ya la está describiendo, que es trascendental y libre de elaboraciones. Es extremadamente clara. El objeto de lo último, inmaculada, constante, como una lámpara de mantequilla no afectada por el viento. Esto se consigue con una familiarización constante y respetuosa con el yoga de la meditación en la calma mental y la visión superior durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esa mente de la bodhicitta última es una mente completamente clara, en donde está observando el modo último del objeto. Es una mente inmaculada, es decir, sin mancha alguna y constante. Y aquí la describen como una lámpara de mantequilla no afectada por el viento. ¿Y qué quiere decir? Que es decir, es una mente en la cual, pues claro, hay un estado de concentración en donde tú estás observando un objeto, pero necesitas también de esa sabiduría que logra discernir si ese objeto que se está observando es correcto o no es correcto. Por eso se habla de la lámpara de mantequilla que se queda firme, que no se ve afectada por el viento. Así está describiendo a la mente de la bodhicitta última. Y luego el siguiente párrafo dice, ¿cómo conseguirla? ¿Cómo lograr esa bodhicitta última?
pues se consigue con una familiarización constante, es decir, continuamente estar contemplándolo, meditándolo, familiarizándonos con ello y también generando ese respeto a ese adiestramiento en el cual está, se necesita tanto de esa unión de la calma mental con la visión superior y poderlo mantener durante mucho tiempo. Más, ¿cariste? Más. Mar, di, me, me. No. Marme. No, mames. Sí. Más, ¿cariste? Sí, me quedo más. Sí, marme reba. Mangue, me, sí, sí. Y en la regga, se la. Yungzo de cubrir, si la cena. Mare, ni, numre, chinga. Bueno, de Congres, Sanjeca, Odeta, she Tondo Simji, Julie Jewel, Sheneda, Hando Trugue, no queje de Otushe. Así que, para que esta mente de la bodhichitta última pueda generarse, se requiere de la calma mental y de la visión superior. Y es aquí donde va a entrar esa descripción de esa calma mental, esa visión superior. En el texto está citando un sutra. Sutra que se llama Sutra que aclara el pensamiento y dice: Maitreya, debes saber que todos los dharmas virtuosos de los oyentes, bodhisattvas y tathagatas, sean mundanos o trascendentales, son los frutos de la meditación en la calma mental y la visión superior. Con todos los tipos de concentración se puede incluir estos dos. Todos los yogis deben esforzarse en todo momento por conseguir la meditación en la calma mental y la visión superior. Vale. Nos está hablando entonces de la importancia que tiene de conseguir esa calma mental y esa visión superior, porque de ahí vamos a obtener todos los resultados que se están buscando. Por eso, de nuevo, vuelve a citar este sutra que aclara el pensamiento y dice: Buda ha dicho que se debe saber que las enseñanzas de los distintos tipos de concentración que sus oyentes, bodhisattvas y tathagatas intentan lograr están contenidas en la meditación de la calma mental y la visión superior. Así que nos están hablando de que es importante la calma mental y la visión superior tanto para conseguir los distintos tipos de concentración, que hablan de la concentración común, o bueno, a ver, la
La meditación, como el forzar, se puede incluir estos dos tipos, como todos los. Trascendental, mundano, vale. La concentración, la calma mental, la visión superior son importantes para poder conseguir todos los tipos de frutos que estamos buscando, todos los resultados que estamos buscando, tanto a nivel mundano como a nivel trascendental. Cuando se refiere al aspecto mundano, se refiere, por ejemplo, a una persona normal que entonces trata de desarrollar concentración, trata de, enfocarse en algo virtuoso, en una acción virtuosa, concentrarse en ello, y nosotros podemos ver las cualidades de desarrollar esa concentración en la virtud. Entonces, cuando nosotros estamos adiestrándonos en ello, tratando pues de generar esa concentración, enfocándonos en lo virtuoso, también nos damos cuenta de que no es únicamente la concentración lo que necesitamos. También hace falta otra parte que nos diga si aquello en lo cual nos estamos concentrando es correcto o incorrecto, es virtuoso o no virtuoso. Es decir, también necesita ir acompañado de la sabiduría. Y ahí es como se van uniendo esa concentración con esa sabiduría. Pero en este caso, para una persona ordinaria, pues sería simplemente un adiestramiento en la concentración y la sabiduría, que en realidad no la tenemos. No tenemos la calma mental, no tenemos la visión superior, pero el estarnos adiestrando en ellos, podemos decir que es el aspecto mundano. Lo que está diciendo esta estrofa principalmente es la necesidad de cultivar ambas, tanto la calma mental como la visión superior. La siguiente parte del texto dice: los yogis no pueden eliminar los oscurecimientos mentales solo familiarizándose con la meditación en la calma mental. Esto únicamente, si solo se concentra en la calma mental, únicamente reprimirá temporalmente sus emociones perturbadoras y los engaños. Nos está hablando de que, claro que sí, que la calma mental es importante, pero únicamente una mente enfocada, una mente en estado de concentración, de calma mental, lo único que va a hacer es disminuir la fuerza de los engaños, de las emociones perturbadoras, pero no las destruye. Por eso dice, sin la luz de la sabiduría, el potencial latente de las emociones perturbadoras no puede ser destruido totalmente. Por lo tanto, no será posible su destrucción completa. Por esta razón, el sutra que aclara el pensamiento dice, la concentración puede reprimir las emociones perturbadoras de un modo correcto, y la sabiduría puede destruir completamente su potencial latente. Es decir, claro que vemos muchas cualidades en alcanzar esa calma mental, el poder mantener la mente en un objeto. Y esto nos va a ayudar a que los engaños pierdan fuerza.
Por eso vemos cualidades en ellos. Pero sabemos también que los engaños no se van a destruir de raíz si no va acompañado de la sabiduría. Y citando otro sutra, que es el sutra del rey de las concentraciones, también dice: aunque medites con concentración en un solo punto, no destruirás las concepciones erróneas de la identidad y tus emociones perturbadoras te trastornarán de nuevo. Esto es como la meditación de un solo punto de Udraka. Pero de Udrak, que en realidad, ¿qué quiere decir? Eso es lo que llevan a cabo la concentración, vale, es importante porque nos está ayudando a enfocar nuestra mente, nos está ayudando a disminuir la fuerza de los engaños, de las emociones perturbadoras, pero en el momento en el cual este estado de concentración se degenere, pues otra vez vuelven a surgir con esa misma fuerza las emociones perturbadoras y los engaños. Y esto es lo que porque calma mental no es únicamente dentro del contexto budista, también se habla en otras diferentes tradiciones religiosas. Y la manera de hablar de esta concentración es como se ha explicado ahora. Ponen únicamente énfasis en la calma mental, en conseguir ese estado de calma mental, pero como calma mental por sí sola no va a destruir de raíz los engaños. Por eso, ya en nuestro sistema, en el budismo, es la siguiente estrofa que dice: cuando se examina específicamente la ausencia de identidad de los fenómenos y se realizan las meditaciones con la base de este análisis, esta es la causa de la liberación resultante. Ninguna otra causa puede traer la paz. Es decir, ya le llamemos bodhicitta última o le llamemos visión superior, o le llamemos esta sabiduría que comprende la realidad, todo esto es necesario que vaya acompañando la calma mental, porque si no están presentes, si no estamos viendo la ausencia de identidad de los fenómenos, entonces no se está eliminando de raíz todos estos engaños o emociones perturbadoras, y por lo tanto es necesaria para que podamos realmente alcanzar la liberación de esos, eliminando la raíz de estos engaños. Sim chuya tele yongs chugu maris, in roa rugu, koa le yongs chugu mari, in a domiji pumbo de le yongs chugu maris, da, kisang ed chesma, on no dengets of kani, tarshim observers at that, no gadget on the river, carries in a da, dosting sim siji dune, sim siji yawanegi in a manakanda,
Y también nos está diciendo también la sección del Bodhisattva nos está diciendo que los que no han oído estas enseñanzas de colección del Bodhisattva ni las puestas en práctica en la disciplina monástica, que piensan que solo es para aquellos que piensan que solo la concentración en un punto es suficiente, caerán en el pozo de la arrogancia debido al orgullo, a la aflicción, el lamento, el sufrimiento, la infelicidad mental y las perturbaciones. Tampoco lograrán la liberación completa del ciclo de los 6 estados de existencia, ni de los cúmulos de sufrimiento mental y agregados físicos. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que Geshe-la nos estaba comentando el día de ayer, que no es simplemente desarrollar un estado de concentración y observar cualquier cosa y tener la mente en blanco y ya se acabó, sino que necesitamos necesita ir acompañado de ese conocimiento, de saber si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, si va a dirigir bien nuestro pensamiento. Por eso necesitamos conocer, saber, escuchar, para asegurarnos que esa meditación que estamos llevando a cabo no sea incorrecta. Porque es verdad, a lo mejor pues si se lleva a cabo ese tipo de meditaciones en las que solo estás concentrado en la nada o en un punto y ya está, entonces puede que en ese momento estés muy feliz, salgas de la meditación y te encuentres muy feliz, muy relajado, pero esto va a desaparecer porque no se está eliminando la raíz de nuestras aflicciones. Y por lo tanto, solo puede provocar que se alimenten más los engaños, como puede ser el orgullo, provocar que este aumente en lugar de disminuir. Y con esto, entonces, no vamos a lograr alcanzar la liberación. No vamos a liberarnos del constante nacer, envejecer, enfermar, morir. Nuestros engaños no los estamos eliminando. No estamos eliminando de raíz nuestro sufrimiento y por lo tanto no se logrará realmente la liberación que podríamos estar buscando. Entonces estamos siguiendo dando vueltas en lo mismo. Esto simplemente si solo estamos desarrollando la concentración. Por eso dice, con esto en la mente del Tathagata ha dicho que escuchar las enseñanzas te ayudará a lograr la liberación de la vejez y de la muerte. Mm-hmm. Otigele, chugia mares, tisigares. Enchida, tos, semsijin nede, tibuyos res. En conclusión, que solamente con ese estado de concentración en un punto, no nos libera. Y es verdad que desarrollar ese estado de concentración en una cosa, solo. Ese estado de concentración sí que produce un estado de placer, pero nada más. Y bueno, Geshe-la dice, os voy a contar algo, pero no voy a mencionar nombres. Había... Esto se lo contaron.
un geshe que le contó que en una ocasión había una persona que le comentó, pues no sé por qué ustedes se lían tanto con lo de la calma mental y te hacen, le dan vueltas y dicen esto y aquello, y muchas veces se enrollan sin sentido, porque la verdad es que no es tan difícil conseguirlo. Y le pregunta al geshe, ¿o acaso usted no está practicando calma mental? ¿Ya la tiene? Porque si usted... le dice, porque la verdad, si uno se pone a hacerlo, lo consigue fácilmente, lo de la calma mental. Pero en el Lambrin, los textos del Lambrin, le dan unas vueltas, que si hay que seguir este paso, y luego seguir el siguiente paso, y luego este, y luego hay todos estos objetos que uno tiene que ir eliminando, todos estos a cultivar, es mucho rollo. Es mucho más fácil de lo que parece. Y de hecho, este geshe, que se lo contó, es un geshe muy listo. Y conocía a esta persona. Y también sabía que cuando estaba haciendo sus compromisos, como nos pasa a veces, como que te quedas medio dormido ahí haciendo los compromisos. Pero entonces, estábamos en la parte que el geshe era muy listo y conocía que esta persona, cuando estaba, ya la había visto que a veces estaba haciendo sus compromisos, estaba cabeceando. Entonces el geshe le dijo, pues si tú ya tienes calma mental, entonces no te dormirías, ya no necesitarías dormir. Entonces ya con eso el otro se quedó en blanco y entonces le dice al geshe, entonces ¿mi calma mental qué es? ¿Qué tipo de calma mental tengo? Y es que eso es un error que se comete comúnmente. Confundimos concentración con calma mental. Claro que podemos desarrollar concentración y diferentes niveles de concentración y llegar incluso a un estado en que estás observando un objeto sin distracción, mantener el objeto durante a lo mejor bastante tiempo de una manera más o menos clara y creer que eso ya es calma mental. Calma mental es un nivel mucho más alto que simple concentración. Calma mental... pues una calma mental es un nivel el más elevado de concentración y ahí es donde muchos confunden concentración, porque concentración, claro, cuando tú logras concentrarte en un objeto y más o menos mantenerlo y verlo claro, pues ahí estás como que de alguna manera ciertas incomodidades, sufrimientos, pues como que se disminuyen y entonces muchos confunden eso con calma mental, pero calma mental... o es la calma mental trascendental que te lleva a liberarte de que te la una de las herramientas para liberarte de la existencia cíclica, o la otra calma mental mundana, que es la que te puede llevar a un renacimiento en los reinos de forma y forma, pero los otros solo son concentración. Ya voy a ser vas, Saja le Shena, la Yorba, o tenda de ine, Keva Moncala, ya jazz, tendrujus of rumors, tabajus and tendrujun rumors, o tendrujun rumors, Saja le Shena, Sid Chemas, o te yorba. Entonces, podemos tener un estado de concentración en donde, aunque se pueda mantener el objeto y mantenerlo con cierta claridad, todavía está presente la pesadez sutil y no percatarnos de ella. Y eso simplemente es concentración. Hay una estrofa que Geshe-la no recuerda perfectamente las palabras de un lama, Sakya. Sakya Lekshe, que aparece en este texto de Sakya Lekshe, que son la liberación de los
cuatro apegos, en el cual dice, puedes estar desarrollando esa concentración durante eones, 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 durante muchísimo tiempo, y sin embargo todavía no llegarla a generar en ese continuo mental si tienes confusión en cuanto a lo que realmente es calma mental y concentración. Así que Kane Gosu so. Tetana chibatata pangne laso. Dinero va con Entonces, por estas razones, los que desean lograr la sabiduría trascendental totalmente purificada, que elimina todos los oscurecimientos, deberían meditar en la sabiduría mientras permanecen en la meditación, en la calma mental. Y el sutra del cúmulo, claro, dice Geshe-la, aquí si nos encontramos con muchos sutras es porque Kamalashila está exponiendo algo y lo refuerza con apoyándose en una cita de un sutra. Por eso es que encontramos varios sutras. Y bueno, en el sutra del cúmulo de joyas dice, la concentración en un solo punto se logra manteniendo la ética moral. Con el logro de la concentración en un solo punto, meditas en la sabiduría. Ahí nos está dando el proceso. Primero uno, si uno está queriendo desarrollar la concentración, primero uno tiene que mantener la ética. Manteniendo la ética va a dar lugar a poder desarrollar concentración. Cuando desarrollamos concentración, entonces ya podemos desarrollar esa sabiduría. Y entonces esta sabiduría te ayudará a conseguir esa conciencia prístina pura o esa sabiduría exaltada. A través de esta se perfecciona tu conducta moral. Y el sutra de la meditación en la fe en el Mahayana dice, hijo, dice, hijo de familia noble, si no obras de acuerdo con la sabiduría, no puedo decir cómo tendrás fe en el Mahayana de los Bodhisattvas o cómo entrarás en el Mahayana. Es decir, si tú no tienes esa sabiduría, entonces esa fe que dices tener, entonces no sé realmente si es una fe que tienes en los Bodhisattvas, en el Mahayana, es decir, necesitas desarrollar esa sabiduría. Y también dice, es decir, no podría decirte qué tipo de fe es si no estás cultivando o no la estás acompañando de esa sabiduría. Y también dice, hijo de familia noble, deberías saber que esto es porque la fe en los Bodhisattvas, en el Mahayana y su entrada en el Mahayana ocurre como resultado de contemplar el perfecto Dharma y la realidad con una mente libre de distracción.
¿Es, no? Entonces, dice, muchas gracias, ¿eres? Nos tomamos un té ahora. Y un chimento tan rival y sin mi te y en padre, sangre sin tu mi te uayi, trocunanta sin la chopacho. Guru rana mandala camilla dayam.